ya veis que continuamos con cielos completamente despejados, las temperaturas en clarísimo ascenso. Y esta va a ser la tónica del resto del día. La única duda que yo puedo tener es si va a aparecer algo de nubosidad de evolución por el sistema ibérico. De momento no la tenemos, porque como se puede observar, tenemos los cielos completamente azules. Un día veraniego, esta vez sí de verdad, un día correspondiente a la época que nos encontramos, es decir, metidos en pleno julio. En estos momentos superamos los 30 grados, el aspecto del cielo sigue siendo exactamente el mismo que llevamos a lo largo del día, cielos completamente azules, miremos por donde miremos, tanto hacia el norte o hacia el sur, hacia la cordillera ibérica, no se ve ni un solo atisbo de nubosidad por ningún lado por el momento. Así que nada de nubosidad de evolución, cielos completamente despejados, el viento sopla flojito y temperaturas que por fin corresponden al mes de julio, como venimos diciendo a lo largo del vídeo de hoy. Superamos los 30 grados y siguen ascendiendo. Seis minutos. Posiblemente hoy sea el día más azul que hemos tenido a lo largo del año. Pocos días salen así, tan claros, tan limpios, con visión horizontal tan nítida. Hemos tenido un porcentaje de humedad muy bajito, las temperaturas han ascendido de forma muy notable y no hemos tenido ni siquiera el más mínimo indicio de nubosidad por ningún lado, ni en la ibérica de evolución, lo cual podría condicionar el pronóstico que voy a dar luego para mañana y luego lo detallaré. Pero hoy hemos vuelto por fin al mes de julio, que parecía que aunque estábamos en fechas no correspondía meteorológicamente con los acontecimientos. Así que ya veis, hemos amanecido con cielos despejados y vamos a despedir el día del mismo modo, con unas temperaturas que están o han estado por encima de los 30 grados. Primer síntoma de cambio, viento del sureste. Ya sabéis que cuando lo hace esa componente lo hace de forma constante y lo está soplando de forma moderada. De hecho, se están registrando las rachas más fuertes, entre comillas, lo de fuertes, que han sucedido a lo largo del día. Mirad qué vistas tenemos hoy del cielo. Un cielo que ha estado completamente despejado, con una visión horizontal, tal como se puede ver, súper nítida por el bajo grado de humedad. Y os voy a dejar los datos registrados. Hoy hemos tenido un ascenso moderado de las temperaturas, pero es que mañana va a ser mucho más acusado. Esperamos, creo que los 35 grados. Síntoma en verano de esa componente: calor, y en invierno posible sinónimo o tendencia hacia la niebla. Siempre en el Valle del Ebro. Es decir, cuando sopla del sureste es lo que suele pasar. Calor en verano, posibles tormentas también, entraremos más detalladamente en el pronóstico un poquito más adelante, y en invierno nieblas. Bueno, con todos los datos os lo dejo aquí. Lo más significativo han sido las altas temperaturas. ¿Y qué es lo que esperamos de cara a mañana? Bueno, de cara a mañana vamos a ver qué es lo que sucede, porque ya entrará algo de aire frío en capas altas. Veremos cómo amanece el día, no tendremos unos cielos tan despejados, tendremos nubosidad y evolución por la ibérica, y veremos si desemboca en tormentas por estos lares. Yo tengo bastantes dudas por el momento, se esperan sobre todo de cara al martes, pero mañana no son descartables, ya que tendremos altas temperaturas y eso va a alimentar la energía para poder formar desarrollo vertical, y con el paso de las horas, sobre todo a últimas horas del día, quizás tengamos tormentas por estos lares. En la ibérica son mucho más probables, aquí no son descartables, incluso los modelos dan 0% de probabilidad, o algunos modelos dan 0% de probabilidad, y cuando digo algunos me refiero concretamente a EMET, pero yo no descartaría la tormenta de cara a mañana y haremos un seguimiento. Podéis hacer el seguimiento a través de la cámara web, ya que hemos instalado la otra cámara que enfoca hacia el sureste. Ya podéis ver que tenemos ahí Júpiter, pues veremos en ese flanco si se desarrollan cumulonimbos y terminan desembocando en tormenta. Así que voy a
Entonces el pronóstico mañana, ascenso notable de las temperaturas y posibles chubascos tormentosos que a lo largo de la jornada iremos detallando a ver cómo evoluciona. Supongo que ha sido por el gol de Logroñés, pero ya han lanzado unos cohetes aquí en Albeite, en el barrio de las bodegas, y han provocado un incendio. Para que veáis lo que se ha provocado en las bodegas de Albeite, un incendio que tenemos en estos momentos. Por cierto, lo podéis ver a través de la webcam, así que los bomberos tendrán que venir, pero rápido, para esta zona. Arriendo la zona de las bodegas de Albeite.